Y bueno, básicamente, a ver, vamos a quitar. Básicamente, este es el cuadro que vamos a hacer. That's the painting that we are going to be doing. Yo voy a estar utilizando este frame que es de 11 por 14. I'll be using this frame that is 11 by 14. So lo voy a cambiar rápidamente para que lo podamos, para que podamos trabajar. Bien. Y así podemos empezar. So, I hope you are ready with me. Espero estés lista conmigo. Y vamos a, entonces, a trabajar. Muy bien. So, si tienen alguna pregunta o algún comentario, espero poder estar ahí. If you happen to have any questions or comments, I hope I can listen to you or see you really quickly. Mis ojos van a estar muy puestos en el Canva. So my eyes are going to be always in the Canva, but I'm going to be trying to read all the comments and answer to you all. Okay? Gracias, Julián, por conectarte. Thank you so much, Julian, for connecting with us. Okay, so you guys can listen to me well. Me pueden escuchar muy bien. Ok, entonces estamos listos para empezar. Vamos a utilizarlo de manera horizontal. We will be using it in the horizontal way. Ok, so the horizontal way is not the tall way, but the way that is kind of the long way. Ok, horizontal. Vamos a ponerlo de manera horizontal. Con mi regla, voy a tomar mi regla y mi lápiz. Vamos a dibujar primero lo que vamos a hacer. We are going to draw first what we are going to do. And I'm just going to draw a line. Not in the middle, but a little bit like an inch under the middle. Voy a dibujar una línea. Y esta va a marcar, it doesn't have to be perfect, no tiene que estar perfecta. Esta va a marcar la parte del agua. It's gonna mark the water portion. Okay? Ahora, lo que vamos a hacer, son rectángulos grandes y pequeños que básicamente van a establecer lo que son los edificios. So we are going to do many rectangles, big ones and small ones, and they are basically showing, or is this going to be the illusion of buildings. Okay? So aquí yo estoy haciendo grandes, pequeños. Trato de que no sean iguales. I just try my best for them not to be on the same size. Okay. Y again, no tiene que ser perfecto. Si quieres crear una casa, puedes crear una casa. Tú lo puedes hacer como tú quieres. Yo voy a crear una casa. If you want to create kind of like the roof of a house, you can do it. It's your painting. I want for you to enjoy it. Okay? Quiero que lo hagan y lo puedan disfrutar. So it's completely customizable. You do it your own way as well. Okay? También lo pueden hacer, agregar su toque y de forma especial. Muy bien. Entonces, mientras van terminando con eso, quiero saludar a algunos amigos que se van conectando y ver cómo van. Les agradezco sus comentarios. Y si pueden también compartir esto con otras personas, I will appreciate if you can comment as well in the live, and also you can share this with other people. Basically, what I do here is, this is something that I do during special events. Today and every single Thursday, I'm gonna be giving free live classes of painting. Voy a estar dando clases gratuitas de pintura los jueves a las 5 de la tarde, at 5 p.m., y los miércoles a las 5 de la tarde,
Voy a estar dando clases gratuitas de plastilina. And on Wednesdays at 5 p.m., I'll be giving some free molding clay class or Play-Doh class. Y eso es para que tengan, para que puedan conocer lo que estamos listos para ofrecer para ustedes en sus eventos de cumpleaños y cualquier tipo aún del trabajo. So this is for you to get to know us. We do this in events, in birthday parties, and even in events in your office, we can do this as well. Y es algo muy sencillo, es de paso a paso, y no tienes que tener un conocimiento previo en arte. It's very simple, step by step, and you do not have to have a previous knowledge about art. Okay, entonces, por mi parte, como yo estoy trabajando con pintura acrílica, voy a tener que mojar mis pinceles. Since I'm working with acrylic paint, I'm gonna dip my brush into the water. I'm gonna dry, voy a secarlo. Y voy a tomar un poco de la pintura azul. I'm gonna take some blue. Pero voy a utilizar mi pincel mediano. I will be using my medium brush. My medium size, ¿sí? My medium size brush. Y lo voy a mojar en agua, lo seco y después le aplico pintura. I will dip it in water, I dry it out, and then I dip into the paint. Y vamos a empezar a trabajar lo que es el cielo. We are going to start working on what is the sky. I'm going to try my best to respect the lines that I created for the buildings. Voy a tratar mi mayor esfuerzo de respetar las líneas que yo creé para mi edificio. Okay. Quiero decirte que en esta actividad es muy bonita porque desarrollamos pues las habilidades de el control y la coordinación de la vista con la mano. Pero también es algo que nos permite desarrollar paciencia, porque es un proceso en el que nos permite crear cosas lindas. So with this activity, we develop eye and hand coordination, but also very beautiful that we develop with this is patience. You know, in every single art piece, there is a process. En cada pieza de arte hay un proceso, ¿cierto? Me encantaría saber si mis amigos en Instagram me están viendo. Espero que sí. Y bueno, aquí vamos. Entonces, vamos respetando. Y si en caso tal, pues te llegas a cansar en el proceso, espero te quedes conmigo durante todo el tiempo, pero si en caso tal, no hay problema. Hay un video que queda guardado y lo puedes terminar inclusive al día siguiente. Ok, puedes accesarlo. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Sweet Promise. Y ahí vas a ver todos los videos de las clases que estoy haciendo en plastilina y en pintura. So there you can see a video, if you subscribe in YouTube, the videos of this class that we are starting today, of Play-Doh and painting classes. Muy bien. Okay. Entonces tratamos de respetar lo que más. Y bueno, me pregunto si con quién estás pintando. I wonder who are you painting with. Si invitaste a un amigo para pintar o si estás con papá y mamá. If you invited a friend to paint, or if you are with mom or dad, ¿con quién estás pintando? Yeah. Entonces, yo ya terminé esta parte. Ahora puedo tomar mi brocha más gruesa y vamos a llenar el resto de color azul oscuro. Lo pongo en agua. I will dip it in water. So I finished with that part. I'm going to take my thick brush now, and I'm going to dip it in water. I'm going to dry it out. Lo vamos a secar. Y voy a
A ver, voy a ponerlo en agua. Estoy aquí viendo mi. Estoy aquí viendo los comentarios, pero no alcanzo a ver uno de ellos. Oh, Belén is with mommy. That's awesome. Excelente tiempo para tener un espacio entre mamá e hija. Belén, I love that you're painting with mom. Qué chévere que estés pintando con mamá. Se tomen su tiempo de pintar entre mamá e hija. Muy bien, aquí estamos. Voy a pedirle, no sé si Paola pueda, por favor, escribir en el WhatsApp donde anuncié esto, a ver si están pudiendo verlo en, si hay conectados en Instagram y si lo pueden ver, necesito tener referencia. Desafortunadamente, pues hoy estoy aquí solita y no alcanzo a ver si alguien está ahí adentro y pues es mi primera vez tratándolo en WhatsApp, entonces estamos probando. This is a bonus class, and you're learning a second language with me. That's bonus. Están aprendiendo un segundo idioma. Muy bien. Tenemos parte del cielo. Vamos a refrescarlo más tardecito. Vamos a echar una segunda capa más tarde. Pero vamos a dejar que se seque mientras tanto. We are going to let it dry a little bit meanwhile. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en lo que es el agua. Listo. Let's focus now on the water. Again, vamos a tratar de respetar esta línea. We are going to try our best to respect that line that we created. Entonces, me gustaría que estuvieras muy atento a estas clases. I would love that you are pretty alert to this class. We are gonna be doing them every Thursday. Los vamos a estar haciendo todos los jueves. Today, because I know you are at home and it is New Year's, we are doing a three. But we are gonna be doing them eventually at 5 p.m. Las vamos a estar haciendo a las 5 de la tarde. Buen tiempo para que te reúnas con tus amigos. Good time that you get together with friends, even virtually. Y se conecten. Tomen su bebida favorita. Take your favorite beverage. Pongan un poco de música en el fondo y disfruten del tiempo que el arte nos permite tener. Un tiempo de relajación, un tiempo de crear. And enjoy the time. Of creation, of creating new things. Okay. Voy a agregar un poco más de azul porque se me acabó aquí la pintura en mi paleta. Muy bien, ¿cómo van? Quisiera, déjenme saber comentarios. Si tienen alguna pregunta, me avisan. If you happen to have any questions, let me know. Any comments, let me know. Okay, muy bien. There we are. Okay. So ya tenemos el azul del agua. Estamos listos ahí. ¿Cómo está? Ya mi azul del cielo se secó. Esa es la ventaja de lo que es el acrílico. Se seca muy rápido. Entonces, estoy lista para aplicar una segunda capa. I'm ready to go for a second layer. Es bueno siempre poner una segunda capa. It's always good to have a second one.
para que nos dé un color más gruesecito. Okay. Voy a utilizar mi color, mi pincel mediano. I'll be using my middle, o medium brush para estar aquí en los bordes de los edificios. Just to go here on the borders of. The buildings. Okay. Muy bien, ahí estamos. Siempre tratando de respetar esa línea, ¿no? Ahora, si te pasas, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a hacer algo que lo va a cubrir, ¿no? If you go over the line, that's okay. We are going to do something that is going to cover it. Pero si puedes re respetar lo que más puedas de esa línea, mucho mejor. But if you can respect as much as you can that line, that would be fantastic. That would be fantastic. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Ahora sí, estoy lista para ir con el pincel grueso y vamos a pasarlo una segunda vez. I'm just ready to go for my second, with my thick brush. Now I'm just gonna pass it a second time. Muy bien. Vamos a dejar entonces que se seque un poco. Y vamos entonces también con el agua. Let's do the second layer of the water. Tomamos el pincel, lo secamos y lo aplicamos. Mind me asking, why do you wet your brush and then you dry it and then you apply paint? Te debes estar preguntando por qué mojo el pincel para secarlo y después ponerle pintura. El acrílico es una pintura, como te diste cuenta, que se seca muy rápido. So acrylic paint, as you notice, is a paint that dries very, very fast. Solo humedecer el pincel me ayuda a manejarlo y a mantener un poquitico más largo ese tiempo para pintar. So wetting the brush allows me to have more control of the paint and to extend a little bit longer. The period where it remains wet or fresh. Okay, entonces ya tenemos el agüita. Perfecto. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es algo muy divertido, pero debes tener un poco de cuidado. So what we are going to be doing right now is going to be something very fun, but you are going to have to do it carefully, okay? Muy bien, entonces, quiero que escojas tus colores favoritos. I want for you to pick your favorite colors. In my case, I will be picking, know what? I'm going to mix. Voy a combinar dos colores. Voy a combinar el color rojo con amarillo. I'm going to be mixing red and yellow just to create some orange. Para crear un poquito de anaranjado. Y esto lo vamos a utilizar
aquí lo estoy creando. A ver, no sé si alcancen a ver, mucho mejor. So I'm creating it just right there. And this is what we are going to do. Carefully, con mucho cuidado, vamos a trabajar la explosión de los juegos pirotécnicos. We are going to be working the explosion of the fireworks. So with our finger, we are just going to move it back and forth carefully and away from the canvas. So it kind of give us some kind of, what, how you call that? Lo esparce por algunos lados. Some kind of, they are not sparkles, but give the sensation of something shiny. Cierto. Si necesitas tomar más, toma más. Okay, ahí vas. Y un poco más. No te preocupes si le caen los edificios. Don't worry if it goes into the buildings. That's okay. We are going to cover that. Okay. Ahora vamos a tomar el color amarillo, que fue uno de los colores que utilizamos para crear el anaranjado. Now we're going to take only yellow, which is one of the colors that we use to create orange. So I'm going to dip my brush in yellow. And I'm going to do the same thing. Right there. You can also do this with a toothbrush. Pueden hacer esto con un cepillito de dientes viejo o uno nuevo que designen únicamente para el pintar. Okay, ahora voy a hacer lo mismo con un poco de rojo. I will do the same thing with some red. I clean my brush, limpiamos el pincel y lo pongo en rojo. Tengo Elizabeth, welcome. Bienvenida, Elizabeth. Qué rico tenerte por acá. Qué rico que te unas a la fiesta. I'm glad that you joined the party. Painting party. Woo-hoo. Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos con un poco de rojo. Listo. Y yo creo que con esto ya es un poquito, ya es suficiente. Ahora sí vamos a crear nuestros juegos pirotécnicos. Pero antes de crear nuestros juegos pirotécnicos, no sé, si quieres buscar algo redondo, look for something round, not so big, we are going to create the moon. Vamos a crear la luna. Puedes hacer un círculo bien hecho, fantástico, sin algo que necesites de apoyo, genial. Si no, pues utiliza, yo voy a utilizar, este vaso y la parte de abajo del vaso, le voy a ponerlo ahí y voy a trazar un círculo alrededor. I will just create a circle around it, I'm going to trace it. The best that I can. Yeah. Entonces me permite ver dónde está ese círculo y ahí va a estar la luna. It allows me to see where the circle is and that's where the moon is going to be. Okay. Muy bien. Entonces, vamos a crear la luna y para esa luna vamos a necesitar blanco. ¿Cierto? We're going to create the moon and as you guys know, the moon is white, right? Entonces, vamos a hacerlo con blanco. Las personas que se van uniendo, dejarles saber que, bueno, esto es algo que hacemos para eventos, sea de grandes, de adultos o de niños, sea en fiestas de cumpleaños o en fiestas de eventos, en eventos de oficina,
en cualquier tipo, o si tan solamente quieres pasar un buen tiempo con tus amigos, esta es una gran oportunidad. Vamos a estar dando ese tipo de clases todos los jueves a las 5 de la tarde de manera gratuita aquí en vivo, así que nos pueden seguir por Instagram o Facebook. Vamos a tener cuidado en hacer este círculo para no, para respetar la línea del círculo. We are gonna be careful with the line of the circle to respect it. Okay. Vamos a... un poco más. Y ahorita más tarde le vamos a hacer una segunda pasada. Okay, later on we're gonna make a second we're gonna go over a second time. There it is. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra luna establecida. Y mientras nuestra luna se va secando, vamos a trabajar en nuestros juegos pirotécnicos. So meanwhile, the moon is drying. We are going to work in our fireworks. Okay? Entonces vamos a empezar. Para los juegos pirotécnicos voy a utilizar un pincel delgado. I'll be using a thin brush. Y esto es lo que voy a hacer. This is what I'm gonna do. Every time that I make a line, I'm gonna be dipping my brush into the paint. Cada vez que yo vaya a hacer una línea, voy a poner pintura en mi pincel. ¿Listo? Entonces, voy a empezar. Voy a una vez más a tomar el naranja. Vamos a combinarlo. Voy a poner orange. Entonces voy a crear el naranja. I'm creating my orange. Con amarillo y. Amarillo y rojo. Y cada vez que yo voy a hacer una línea, empiezo de afuera hacia adentro. I'm gonna go out, outwards, from the outside to the inside. Okay? Y va otra. We are gonna kind of imagine a dot in the middle. We're gonna throw all the lines in there. Vamos a tratar de imaginarnos un puntico en la mitad. Y vamos a tirar todas nuestras líneas ahí. Bien. Puedes hacer cuantas líneas quieras. As many lines as you want. Grandes y pequeñas. Ahí tenemos uno. Ahora podemos agregarle, ¿recuerdan los colores que hicimos para crear el anaranjado? Do you guys remember the colors that we used to create orange? We use yellow and we use red. Utilizamos amarillo y rojo. Entonces voy a utilizar ahora un poco de rojo. I will use a little bit of red. Y vamos a hacer lo mismo. We are going to do the same thing. Vamos a poner un poco más de líneas desde afuera hacia adentro. Bien. Justo así. Oh, fireworks. ¿A quién le gustan los fireworks? Okay.
Perfecto. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora quiero que pongas mucha atención. I want for you to pay attention on this. Con el pincel mediano, with our mid-side brush, ¿sí? Vamos a tomar un poco de amarillo. We are going to dip it a little bit on yellow. Just a little bit, un poquito. Y vamos a hacer un tap-tap. Tap-tap-tap en la mitad del firework. Vamos a hacer un tap, tap, tap en la mitad del firework. Listo. Justo así. Perfecto. Listo. Ahora vamos a continuar nuestro firework y le vamos a hacer amarillo. So, ¿te das cuenta que estoy utilizando los colores con los que combiné el anaranjado? Did you notice that I'm using the colors that I use to create orange? Muchas líneas, pero todas las líneas tienen que venir de la mitad. Okay. Y ahora lo que nos hace falta es agregarle un poquitico más de luz. Okay. Para eso vamos a ponerle un poco de amarillo. Now, one thing that we are going to do now is to add some light, and we are going to give it to use some white and make some small dots on the, how do you say that? On the beginning of the lines, en la primera parte de las líneas que creamos, okay? Not all of them, but some of them. No todas ellas, pero alguna de ellas. Ahí está. ¡Listo! Creamos nuestro primer firework. ¡Woohoo! Ok, ahora vamos con el segundo y lo vamos a crear aquí. Este lo podemos hacer mucho más grande. We can make this one a little bit bigger. ¿Ok? Entonces, again, vamos con el amarillo, el anaranjado. Y vamos a hacerlo más grande. Entonces, vamos a crear líneas mucho más grandes. Líneas mucho más grandes, pero todas mirando hacia el centro. All of them moving or going towards the middle. Perfecto. Este es uno grande. This is a big one. Okay, muy bien. Creo que es un buen momento para agregar el tap, tap en la mitad. We are going to add now the tap in the middle. Okay. Un poquito de amarillo. Could be a little bit of yellow. And tap, tap, tap. Justo así. Listo. Estamos listos para tomar el color rojo. We are ready to take some red right there. Y vamos. Línea en la mitad. Línea en la mitad. Línea en la mitad. Ok, vamos acá. Así en la mitad. Y hacia la mitad. Y puedes hacer unas pequeñas inclusive afuera. Solo imagínate cuando tú ves tus juegos pirotécnicos. So you can create a small ones even outside. Just imagine when you saw, when you see fireworks. Ahora vamos con el amarillo. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera.
Tengo un poco de música de fondo. Para mí el pintar es un tiempo de relajación. I have some music on my background. I don't know if you can listen to it. This time when I paint is a time for relaxation. It's a time that I give myself. Y es una muy buena manera de relajarse. It's a great way to relax. So, te recomiendo que lo hagas y me cuentas cómo te va. I recommend you to do it and tell me how it goes. That's for grown-ups. Para los grandes, si se quieren relajar un rato. Muy bien, ahí tenemos nuestro otro firework. Y nos hace falta un poco de blanco, ¿cierto? We are still missing some white. Vamos a limpiar. Y vamos a en las puntas. Only on the corners, at the very beginning of the line. En las puntas. Hacemos esto. Es para darle un poco de luz. Que alumbre un poco más. ¿Listo? ¡Qué noche tan iluminada! Muy bien. Ahora, vamos a, ya que tenemos nuestro pincel delgadito con blanco, vamos a agregarle algunas estrellas. We can add some stars. This is up to you. Esto es, depende de ustedes. Y le podemos agregar algunos punticos. Whatever you guys want to. Haga la noche bien iluminada. So we can add some dots for the stars and for the stars and this is up to you. This is up to you. Okay. I think it gives it a beautiful effect. Creo que le da un efecto lindo. Ahí está. Muy bien. All right. Ok, vamos a agregarle un poco más de blanco a la luna y después continuamos con el edificio, los edificios. Entonces, una vez más, vamos a tomar nuestro pincel ya limpio, mediano, y vamos a agregar un poco de blanco. We are going to get some white. Use our medium size brush. Now we're just going to go over the moon. So it looks a little bit more white. So please share this, share my info with your friends, invite them to join us to this live classes and just to have some fun together. Invita a sus amigos a que se unan a estas clases en vivo para tener un tiempo rico con ustedes, con pues entre todos, compartir. Again, van a ser todos los jueves a las 5 de la tarde. It's going to be every Thursday at 5 p.m. And on Wednesdays, los miércoles, a las 5 de la tarde, clases de plastilina. Every Wednesday at 5 p.m. Play-Doh classes. Play-Doh classes. Okay. Muy bien. Listo, nuestra luna está lista. Y vamos a enfocarnos ahora sí en nuestros edificios. Let's focus now on our buildings. Limpiamos. Y tomamos. Vamos a tomar color negro. We're going to use black. And we're going to try our very best to be as straight as possible. Vamos a tratar lo que mayor, lo mejor podamos de estar lo más rectos posible, ¿no? De respetar los espacios
Y aquí es donde vas a requerir mucha paciencia. Okay, here is a place where we are going to develop some patience. Porque es el único espacio en blanco que nos queda y tenemos que tener cuidado. Okay, so it's the last portion in white that we have, so we have to be careful. Ahí vamos. Así poco a poco vamos creando. Me gustaría saber qué te gustaría pintar. I would love to know what would be one thing that you would like to paint. Déjamelo en los comentarios y lo tendremos en cuenta, ¿vale? Lo tendremos en cuenta para una próxima ocasión. ¿Qué te gustaría pintar? Ok, aquí vamos. Vamos con este otro. Uno por uno. También voy a estar abriendo algunas clases de arte. I will be opening some art classes. Van a empezar en mitad de enero. They're going to start in the middle of January. Vamos a... las inscripciones se van a abrir la próxima semana. The enrollment period is going to be next week. Enrollment will be open next week. Las clases van a ser los días lunes. Okay. So the classes are going to be on Mondays. Y vamos a trabajar lo que es pintura, plastilina y otro tipo de material para manualidades. And we are going to be working acrylic paint, molding clay, and other things that we can use for crafts. Entonces, por favor, estén pendientes y atentos. Please be alert. Ahí está mi página web. There is my website. So you can know when I'm going to be posting them. Para que estén pendientes cuando se abran las inscripciones. Okay. Muy bien. Bueno. Vamos uno por uno. Gracias por unirte a mí hoy. Thank you for joining me today. It's a great opportunity and a pleasure to meet new people. Es una gran oportunidad para mí y un placer conocer nuevas personas. Un placer servirte y compartir lo que sé contigo. It's a pleasure to serve you and to share what I know with you. Muy bien, entonces aquí vamos. Uno por uno. Tratando de respetar lo que más podamos estas líneas. Oh, creo que se me ensució mi pincel. Vamos a continuar. Sí, entonces déjame saber qué te gustaría pintar. Let me know what would you like to paint.
And so that we can probably try it one time. Quizás lo podamos tratar alguna vez. Listo. Ahora, si te estás uniendo y no tienes los materiales, está bien. If you are just joining and you do not have the materials, that's okay. Toma una hoja de papel, toma tus colores o crayolas o marcadores y acompáñanos. You can take a piece of paper, your color pencils and your crayons or your markers and just join us. Okay? That's okay. You do not have to do it with acrylic. Super si lo tienes, pero no es, no te vayas a, no quedes fuera de la fiesta si no lo tienes. So you do not get out of our party. Use what you have. Utiliza lo que tienes, ¿ok? Utiliza lo que tienes. Muy bien. Perfecto. Ok, básicamente terminamos con los edificios, pero mientras ellos se secan, vamos a hacer el agua. Y cuando vemos el agua, vemos el reflejo, ¿cierto? De las cosas que están encima. So basically, we finished with the buildings. Meanwhile, they dry. We are going to continue with the water. When we look at the water, we see that it reflects what is on top of it, right? So vamos a crear un poco de reflejo. We are going to create some reflection. Y no voy a mojar mi pincel en la pintura. I'm not gonna dip my brush on water or on the paint. I'm just gonna, the way that it is, I'm just gonna make lines up and down. La forma en como él está, voy a hacer líneas de arriba abajo. Depending on the building that is on top of that line, I'm gonna make my line. Dependiendo del edificio que está encima de esa línea, voy a hacer la línea. A ver, te explico cómo es. Let me show you. So, el edificio es largo. This building is tall. I'm just going to make a tall or long line. Right there. ¿Sí? No se ve mucho. Este es corto, entonces voy a hacer uno corto. Este es largo. I'm going to make it longer. Este es corto. I'm just going to make it shorter. Longer, because that building is long. Or tall, and short. ¿Sí? Entonces, y así lo vamos a hacer de acuerdo a los edificios que están encima. Utiliza la pintura que tienes en tu pincel. Use the paint that you already have in your brush. Mira, el color negro es un color muy profundo, muy fuerte. Tiene mucho pigmento. Black is a very strong color. So when we use black or red, we better use a little bit. We do not have to use a lot. There. So you have the reflection. Okay. Ahí lo tienen. Muy bien. Okay. Oh, aquí me dijeron, a ver si yo veo. O Sandra dice, vamos a pintar un sunset, un atardecer. Bueno, en una oportunidad lo haremos, claro que sí. Claro que sí. Ok, entonces vamos a tomar un pincel delgado. We are going to take the thin brush, el pincel delgado, y vamos a empezar a hacer algunas ventanas a nuestros edificios, ¿ok? We are going to start making some, oh no, mis edificios todavía no están secos.
My buildings are not dry yet. So let's leave it for a moment then. Vamos a dejarlos entonces por un momento y vamos a crear. Entonces aquí vamos a poner un poquitico de blanco entre. I'm gonna change the brush. Voy a cambiar el pincel. Creo que voy con este. Otro delgadito que tengo por ahí y le vamos a hacer la ilusión de la unión del agua. Con los edificios. Justo así. Bien, ahí lo tenemos. Pueden darle pequeños toquecitos también para no hacerlo tan marcado. You can also give some small touches, like tap, 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 small taps. Small taps, okay? Y con esos small taps también vamos a hacer en el agua. Small taps. Estos van a dar la ilusión de las ondas. Y aquí tenemos la luna. Entonces podemos agregarle un poco más de agua, perdón, de blanco acá como para crear un poco más esa ilusión de que está reflejando la luna. Pero la luna está lejos. ¿Ok? So, no va a estar tan marcada. Okay. So, there is the moon. It's kind of the illusion of the reflection of the moon. But the moon is far away from the water. So, it's not going to be pronounced or marked in el agua, in the water. Y vamos a hacer muchas onditas. Muchas onditas. Y resulta que también en el cielo tenemos fireworks, ¿cierto? También en el cielo tenemos un poco de fireworks y los colores que utilizamos en el firework, en los fireworks son naranja, rojo y amarillos, ¿no? Los colores, the colors that we use for the fireworks are yellow, orange, and red. So vamos a tomar un poquito de cada uno. We are going to take a little bit of each. And in the place that you see the fireworks, I mean under, you are going to create these waves on red and yellow and orange. So fireworks is here. I'm just going to go down here and I'm going to do the reflection. Entonces, el juego pirotécnico está arriba, me muevo hacia abajo y hago el reflejo. Ese como que le falta un poco más. Ahora vamos a tomar un poco de amarillo. Uno que otro por acá. ¿Ya? Un poco de amarillo por este lado. Vale. Y yo creo que ya ahí estamos.
el agua, yo creo que ya quedó. Nos falta algo especial y es las ventanas de los edificios. Let's work now on the buildings. We're almost done. Ya casi terminamos en nuestra pintura. Listo. Entonces, con el pincel delgado, one more time with a thin brush, vamos a tomar blanco. We are going to take some white. Y vamos a hacer small taps, como pequeños toques. Van a darnos la ilusión de las ventanas. We are going to make small taps. One beside the other, uno al lado del otro. Nos van a dar la ilusión de ventanas. It's going to give us the illusion of windows. ¿Listo? Y así lo vamos a hacer con cada una de ellas. Then we're going to do it with each of the buildings. If you want to, si tú quieres, puedes también hacer, tomar el color amarillo y utilizarlo también de ventanas. You can also change colors, like yellow, take some yellow, and put it as windows. Bueno, no tiene que ser todo blanco. It doesn't have to be all white. Hay luces de diferentes colores, ¿cierto? There are lights of different colors. I can probably use some red as well. So, les pongamos un poquito de rojo acá. And ese es un rojo combinado. ¿Listo? Y me devuelvo blanco. Bueno, este blanco está, me quedó combinado con rojo. Tengo que limpiar mi pincel. I'm going to clean my brush. Perfecto. All right. Bueno, pues creo que ya hemos llegado a nuestro final del dibujo, de la pintura. Gracias para los que se han unido a vernos. Voy a